Nosotros logramos conseguir parte de lo que vivió la familia mediante las comunicaciones que ellos sostenían con familiares pidiendo ayuda y avisando lo que estaba ocurriendo. El hermano de Juan Pablo González, de 24 años, que había sido llevado cautivo junto con su novia Karen Martucci, así alertaba a todos sus conocidos de lo que estaba ocurriendo. Toyota Corolla MMT 619, color champagne, y iba atrás una EcoSport color plateado. Muchachos, secuestraron a mi hermano y a la hermana con el Toyota Corolla de mi viejo. Si alguno ve pasar por el bajo nivel un Toyota Corolla color champagne y una Ford EcoSport, me avisa, muchachos. Ah, bueno, ahí teníamos el pedido prácticamente desesperado, con la mayor cordura posible, tratando de reconstruir incluso los pocos datos que se tenían, las características del auto, sin ir más lejos. Absolutamente, el Toyota Corolla que habían llevado del fiscal González con su hijo y la novia de él, la EcoSport en la que se movían los delincuentes. Afortunadamente, en una hora y media, dos horas, los liberaron bien, estaban sanos y salvos. Augusto, ¿algún en el rastro? Centro de Lanús, 9 de Julio y San Lorenzo. Los secuestradores, una imagen, un dato. ¿Se sabe algo? Se está investigando, sí, el tema cámaras de seguridad sobre todo, y lógicamente ya fue a declarar el hijo del fiscal González para tratar de aportar más datos. Hasta el momento no hay detenidos, lo más importante para la familia, que están bien.